Y recordemos, lo que ha hecho posible, lo que nos ha hecho ver claramente de que un determinado paquete de información llega a nosotros en otro momento de tiempo, es este medio, el video. Estudiar las leyes del video como medio puede ser claro para puede dejarnos en claro algunos procesos de la naturaleza que también usa medios para transmitir y empaquetar información. Porque siempre queda en pie la pregunta, ¿qué exactamente soy yo para ustedes en el momento de que ustedes me vean? Porque si yo he logrado empaquetar información en el casillero 1 de Almanaque para que se vea en el 9, todos los que están en la reunión, inclusive Horacio Arlo del casillero 9, que es diferente a Horacio Arlo del casillero 1, podrían también ser información empaquetada en un determinado momento, ser en suma imágenes como esta que aparece en la pantalla, con un pequeño margen de error, digamos. Esa es una pregunta que puede ser válida y que, bueno, queda en el aire en este momento.